Venimos más que a comentar, venimos a denunciar, ¿no? Junto con la Federación de AMPAs de la ciudad, a contarles la realidad de lo que está sucediendo con la Comunidad de Madrid, ¿no? Estamos viendo cómo una Comunidad de Madrid dice una cosa en la Asamblea, dice una cosa en el pleno del Ayuntamiento, los grupos, el grupo del Gobierno, que es el Partido Popular, y el grupo que le apoya presupuestariamente, que es Ciudadanos, con respecto a la gratuidad de los libros de texto, y bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa que ya anunciábamos desde el Grupo Municipal Socialista, desde el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que esto no se iba a producir efectivamente. Nos han sorprendido con la falta de dotación presupuestaria para la gratuidad universal de los libros de texto, que era un principio lo que nos habían dicho, nos habían garantizado que iban a acometer en la Comunidad de Madrid. Lo que venimos a hacer es comentar con las AMPAs la situación que se ha producido, y vamos a tener que implementar la partida económica en una cuantía que estimamos que van a ser unos 150.000 euros, que van a dirigirse a complementar aquella falta de presupuesto que no va a realizar la Comunidad de Madrid. O sea que, una vez más, recaen sobre las arcas municipales la falta de compromiso y la falta de la garantía que se han comprometido. O sea, aquí se están desarrollando dos cuestiones muy importantes que en política creo que no es permisible. Una es no cumplir con lo que se dice y otra es retirar fondos, que creo que no podemos soportarlo más, ¿no? Desde los municipios. Nosotros, Fuenlabrada, que es un municipio que tiene políticas en cuanto a la ayuda de libros de texto, que como todo el mundo sabe estamos a la cabeza a nivel nacional, pues una vez más nos toca sustituir y suplir aquella falta de recursos económicos por parte de la Comunidad de Madrid. Pasamos de un modelo universal, la ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid en julio del año pasado, se modificó en octubre con los votos del Partido Popular y Ciudadanos y ya la descafeinaron. Pero es que el 26 de abril el Gobierno ha aprobado una orden por la cual extienden el sistema de préstamo que había con anterioridad, y esto significa una ruina absoluta de un proyecto de universalidad del libro de texto para las familias de Fuenlabrada y de toda la región. Nosotros tenemos una partida de 1.200.000 euros que está en este momento baremándose para que las familias lo cobren en septiembre, pero no van a tener universalizada la entrega de libros. Y tampoco, puesto que se ha aprobado en abril, con prácticamente el curso agotado, hay ninguna posibilidad de organizar el Banco Municipal de Libro de Texto que en otros años hemos podido hacer. Esto ha hecho que pongamos en marcha un bono directo que va a significar entre 150.000 y 200.000 euros, depende de cuánto nos lo pidan, para que las familias que no reciban todos los libros o que no reciban al menos tres de los colegios, que serán, nosotros hemos calculado que pueden ser hasta 6.000 niños y niñas de esta ciudad, se pueden ver afectados, pues reciban una ayuda complementaria para que la beca de su ayuntamiento llegue al máximo, no se quede en la beca media, que es lo que hacíamos antes con el banco de libros y con un asunto que es de mucha importancia. Si nosotros, el equipo de gobierno, hubiésemos atendido al espíritu de la ley, este año no habrían hecho falta las becas. Ese 1.200.000 no lo habríamos puesto. Menos mal que desconfiábamos de la buena fe del gobierno, lo mantuvimos, y ahora encima hay que aumentarlo porque no solo no garantiza la universalidad, sino que además retrasan un año la aplicación de la ley.